Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en Debian, qué maravilla, qué alegría de distribución, es que va perfecta, es que... ¿Para qué voy a explicaros? Debian, y a ti te encontré en la calle, como decía, como suelo decir, ¿no? Mayormente. Bueno, gente, buenos días. Estoy en Debian para comunicaros el tema del reto. Antes de nada, vamos a hacer una pequeña introducción. Porque si no sería un vídeo muy corto y mínimo para monetizar de manera completa nos piden 8 minutos. Yo no me escondo, yo no engaño a la gente. Bueno, ya sabéis que hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Hace tiempo que hice, hace un par de meses, ¿no? Este verano pasado. Hice un vídeo, parte en Olivar, parte aquí en mi home, en mi setup, en mi cochinera. ¿Cómo conocí? Que ahora me da cuenta que conocí tiene que llevar tilde. ¿Cómo conocí a vuestra madre Debian? Ya sabéis, el título es de haciendo un juego con la serie que a mí me encantaba. ¿Cómo conocí a vuestra madre? De las pocas series que veo, pero ya sabéis que yo no veo series. Pero ahí lo contaba todo. En ese vídeo lo contaba todo. ¿Cómo conocí Debian? ¿Cómo, qué es Debian? ¿Qué significa para mí? Debian lo es todo. Debian es como cuento en el vídeo, así que ya sabéis, buscarlo lo dejaré abajo si queréis en la cajita de descripción y ahí ya veis el vídeo. Hace días el amigo Eduardo Medina, tan criticado por algunos y alabado por otros, yo soy del team Medina, Eduardo, era grande. Pues hizo un vídeo que se llamaba No Meta paquetes de testing ni PPA Ubuntu en Debian estable. Ahí comentaba pues eso, que no metiéramos cosas extrañas dentro. Es que en mi cabeza está estoy hablando de meter cosas y en mi cabeza está sonando otra cosa. Ya sabes que yo, mi cabeza siempre suena espectacular, ¿no? Pero a lo mejor vosotros no lo pilláis, pero bueno. No le metáis cosas a Debian raras. Ya sabéis, el Debian Frankenstein, de meter 1000 repositorios externos ajenos de Debian, pues para tener cositas. A raíz de este vídeo de Eduardo Medina, que micrófono más bonito tiene, lo tengo yo ahí. Pues yo hice un directo, aquí está en mi pestaña de directos, donde en ese directo, ok, que fue el día 1 de este mes, reto Debian 12 y álbum se actualiza. ¿Qué era el reto de Debian 12? Era intentar aguantar lo máximo posible, a ver cuánto aguantaba en Debian 12 book ROM sin meter repos extra, porque ya sabéis que yo a veces suelo meter a repo de MX Linux para tener Firefox y todo más actualizado, y a veces suelo meter algún PPA de Ubuntu, palabra africana que significa no sé instalar de no sé instalar de bien. Bueno, fuera de bromas, Ubuntu, que no me gusta el rumbo que está tomando Ubuntu, lo veo muy feo, gráficamente muy feo. Luego ya el tema de Snap, ahora poco han detectado malware o no sé qué cosa rara ahí en la tienda de Snap, supongo yo que lo habrán subsanado ya. Pues eso, que a veces he explicado para tener los meses a los últimos, pues como meter un PPA. Un pepino. Pero entonces mi reto era no meter nada. No meterme nada extraño en mi Debian. Y bueno, también lo comentaba aquí en el vídeo este que hice. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Cállate. En el vídeo que hice de lo nuevo del 1051, enrutamiento virtual de audio. Y el rendimiento virtual de audio Linux. Aquí también comentaba lo de reto, que aunque se ha quedado en negro, pero salgo yo cuando sea. Sí,
Ahí estoy yo. Ay, qué guapo soy, madre mía. Bueno, aquí también comentaba lo de reto. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Pues que he metido los backports. ¡Ojo! Ya reto, ya se ha ido a... No pasa nada. Es mejor eso que morirse. No he superado reto, pero no le he sido infiel a Debian 12 Book Run con algo... con algo externo, es decir, le he sido infiel, he roto el reto, no he superado el reto, pero con los Debian Backport, que son un proyecto oficial de Debian, no es un PPA de Ubuntu y no es un repo de MX Linux que se basa en Debian 12, pero bueno. Entonces le he puesto los Backport de Debian 12 de Book Run. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque, bueno, estaba bicheando, digo, leñé. Y me fui a la página de PyWare. Ya sabes que yo soy un lover, un fanboy de PyWare. Y vi que la última versión es la 0381. Y la 0380 es la penúltima. Y miré en los Debian Backport y estaba esta. Digo, ¿qué me dice? ¡Ay, buenísimo, de verdad! En Backport está... PyWare 0380, siendo la última 0381. ¡Oh my god! Esto tengo yo que ponerlo. Si va prácticamente al día. Y inclusive en el PPA de Ubuntu, donde yo tengo mis tutoriales del PPA de Ubuntu para PyWare, están en la 0379, más atrasados que los backports de Debian. Así que, bueno, pues los he puesto simplemente por PyWare. Porque el Debian 12 en repos estables trae la 0365, que es una versión más antigua, como se indican los números. Bueno, ¿qué son los backports? Os preguntáis mientras miráis mi hermosa cara. Bueno, los backports vamos a darle que traducir, ya que ahora con Firefox se puede. Y ojo que también tengo el Firefox ASR, no le he puesto el normal. Introducción. Hoy ha de introducir cosas. Vamos a ver, venga, introdúzame, pero no con el humo que pisca el aire. Ven, contamíname. Ay, qué grande, Pedro Guerra. Y Ana Belén y Víctor Manuel es una versión preciosa de Contamíname de Pedro Guerra. Introducción. Estás corriendo. Corriendo. En portugués, es Brasil. Estás corriendo de estable Debian porque prefieres el árbol estable de Debian. Corre muy bien, solo hay un problema. El software está un poco antiguado en comparación con otras distribuciones. Es el traductor, ¿eh? No. Yo leo el traductor que está un poco más regulín, sí, aquí. Google Translator traduce mejor, vamos a ponerlo aquí. El software está un poco antiguado, pero bueno, depende de tus necesidades, te bastará. A mí me bastará. Yo solamente he puesto tres cosas de Debian Backport, no he puesto nada más porque no me hace falta nada más. Y yo estoy contentísimo con el kernel que traes. Hay uno que le doy el micro, con todo, ¿no? Aquí es donde entran en acción los Backports. En acción me lo he permitido yo. Es una licencia. Aquí pone entran los Backports, ¿no? Pero yo me permito esa licencia para darle. Los backports son paquetes tomados de la próxima versión de Debian llamada proviendo. Llamada testing, ¿no? Esto está muy malamente, esto te lo gustó. Vamos a decirle que muestre original, vamos a traducirlo con Google Translate porque no estamos enterando de nada. Esto, como no es el Firefox moderno, es la versión ESR, por lo mejor funciona así de peor. Es la 115 y esto iba bien a partir de la 117. Por eso a lo mejor funciona así. Yo lo siento, pero voy a tirar de Google, que ya lo conocemos y nos conoce, sobre todo. Nos conoce demasiado. Estás ejecutando... ¿Qué me río yo solo? Madre mía, qué tonto soy. ¡No por un rato, no! ¡Tonto del todo! ¡Siempre! Estás ejecutando Debian estable porque prefieres el árbol estable de Debian. Funciona muy bien, solo un pequeño problema. Software está un poco desactualizado en comparación con otras instrucciones. Aquí es donde entran los backports. Los backports son paquetes tomados de la próxima versión de Debian llamados pruebas. No sé lo otro lo que había dicho. El traductor ese de Firefox. O testing.
ajustados y recompilados para su uso en Debian estable. Es decir, son paquetes de Debian testing, pero ajustados y recompilados para Debian estable. Es decir, está ahí todo correcto, ¿no? Debido a que el paquete también está presente en la próxima versión de Debian, puede actualizar fácilmente su sistema estable backports una vez que salga la próxima versión de Debian. En algunos casos, generalmente para actualizaciones de seguridad, también se crean backports a partir de la distribución inestable, que es la mesa de Inés en Inglaterra, inestable table. Los backports no se pueden probar tan exhaustivamente como Debian estable, y los backports se proporcionarán tal cual, con riesgo de incompatibilidades con otros componentes de Debian estable. Úselo con cuidado. Por tanto, se recomienda seleccionar solo paquetes con backports únicos que se ajusten a sus necesidades y no utilizarlos con los backports disponibles. Hoy va de paquete la cosa. Vamos a tomar aquellos que nos hagan falta. Que nos hagan falta y ya está. Pero son de Debian testing, preparados y precompilados para Debian estable. ¿Ok? Así que, pues nada más, simplemente aquí tienen las instrucciones. Pues se crea en nuestro sourcely. Se añade esta línea de bookrun. En este caso estamos en bookrun. Se añade esto y creamos antes el archivito. Yo lo he creado en etc/apt-sources.lib.d en vez de el normal. Para que veáis, pues le he puesto bookrun. Le he puesto bookrun. Idiomas, queridas. ¿Qué le he puesto de nombre? Vamos a verlo. No me acuerdo. apt en sources.lib.d y le he puesto esto, backport.list. Aquí vamos a abrirlo con Geani. Veis que le he puesto la línea entre dos almohadillas, que ya sabéis que lo que lleva una almohadilla delante es para que no lo biche el sistema. Backport y luego la línea que nos pone ahí. Una vez, no hay que importar sky ni clave ni nada, porque estamos Debian dentro de Debian. Una vez que ya hemos hecho esto, simplemente le hacemos sudo apt update, sudo apt upgrade. Yo uso apt en vez de apt get, que no sé por qué siguen poniendo todavía apt get, sí, eso ya, pero bueno. ¿Cómo se instalan paquetes de bookrun? Aquí lo pone. Con sudo como root, apt install, el nombre del paquete, bookrun-backport. O yo uso normalmente este. Con sudo como root, apt install, espacio, guión t, bookrun backport y el nombre del paquete. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hiciste, buscadora? ¿Qué hice? Pues simplemente yo ya tenía PyWare, que la versión de Debian Genome 12, ya sabéis que trae PyWare por defecto como server. Sudo taca, no me acuerdo ya las órdenes. Ahí está, venga, vamos a pegarlo y ya está, más rápido. Sudo apt install, espacio guión t, bookrun backport. Esto qué pasa si ya, como yo ya lo tenía instalado, simplemente se actualiza. Creo que le tomé una captura. Se actualiza y ojo, se actualizó al 0380. Venga, a ver. Creo que le tomé una captura por aquí. Yo soy el hombre que le susurraba las capturas. Ahí lo tenéis, sudo apt install t bookrun backport y PyWare y wireplumber también, evidentemente, porque es y veis lo que pone aquí, se instalará los siguientes paquetes adicionales, y paquetes sugeridos pulsar tan y se instalará los siguientes paquetes nuevos tan, se actualizarán los siguientes paquetes stream todo PyWare yo speak English very good, vamos. Y veis que aquí pues ya pasa a la versión AC0380, ok. Y bueno, simplemente eso y ya está. Y ahora también he puesto alguno más que ahora voy a decir cuál es y ya está. Vamos a abrir Synaptic porque yo soy un Synaptic lover. Be my lover, Debian lover. Bueno, abrimos el gestor de paquetes Synaptic, nuestra contraseña.
Vosotros no lo habéis visto porque se me ha ido aquí. Ok, yo lo voy a poner aquí. Y simplemente, pues bueno, podemos buscar aquí PyWare. Pipeguire. Pipeguire, y veis aquí. 0380 BP012, que es backport. Además, si nos vamos a origen, estable backport. Teniendo aquí puesto PyWare, ya veis que tengo PyWare, PyJack, V4L2, Alza, y Pulse, Dock, Gstreamer, Bean, Audio, Leak Camera, Dock. Tenemos que volver a 1955. Dock. Pam. Hay WirePlumber 0414. Y veis todo lo 0380 en el caso de PyWare, en el caso de WirePlumber 0414. La versión instalada. Ok. Hay otra forma. Bueno, veis que todo está correcto, versión instalada y última versión, la vas por 0380, y ya me has visto antes en la web de PyWare en GLAD, que es la última versión, la 0381, que no pare ninguno, que la beta está correcto. Hay otra forma de también de instalar, si no queremos por la terminal todo este tema. Yo también he actualizado los iconos o iconos Papyrus. ¿Existen otros? Por favor, por Dios, por la Virgen Santísima. Papyrus. Y hay una forma. Tú marcas. Esta es la última versión que veis. BP012. Vas por Debian 12. Hay una forma que tú marcando. Esto te vas al paquete. O es todo paquete. Paquete. Y dices forzar versión. Ok, y si tú lo tienes en la versión estable, stable, lo puedes poner en la BP012, en la backport. Una vez que tú la has puesto aquí, ahora está aquí porque yo ya tengo esto, ¿no? Pero si yo quisiera bajarlo de versión en vez de la backport a la estable, elegiría la estable y forzar versión. Entonces, pues lo podríamos hacer así desde Synaptic, que es un front chain para apt. Ok. Y ya está. He actualizado PyWare y WirePlumber. Ok. Papyrus y con Teme. Y lo de YouTube. YouTube DLP. Ok, aquí está. Esto también lo he actualizado. Aquí estaba buscando bicheando paquete. Y le dice forzar versión. Forzar. ¿Cómo sabemos si lo mismo que he explicado antes? Estaba en estable, por la lo paso a estable en backport. ¿Cómo sé yo si de un paquete, porque en backport no está todo el paquete de Debian, hay una representación? ¿Cómo sé si un paquete está o no está en backport? Aparte de ir a la web y mirar toda la lista completa, o irte aquí a origen y ver todos los de estos, pues hay una forma rápida de Synaptic, que tú picas un paquete, por ejemplo en azul, y te vas aquí a propiedades. Ok, y aquí en propiedades, en versiones. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Ves la versión estable, que es la que viene en Debian 12 por defecto, y ves pues la versión de backport, por el caso de que tenga el backport, o en caso de que tuvieras un agente externo en forma de repositorio, ¡no! ¡Y punto! ¡No me pide explicación! ¡No! Que Eduardo Medina ha dicho que no. Eduardo Medina, que es el caso. Pues ves ahí si hubiera más versiones, varias versiones de un mismo paquete. Aquí veis que está la de backport, que es más moderna. 2023.9.24 y 2023.0.3.4, la versión estable, que es más antigua. Pero yo digo que esto no es con todos los paquetes. Yo, por ejemplo, voy a poner VLC. Que suena como a WC. VLC, propiedades. Qué maravilloso, Synaptic. 3.0.18. 2 en las últimas, y veis que no solamente hay esta, no hay backport de VLC. Con esto podemos bichear en Synaptic. También, si queremos ver qué paquetes hay en cada repositorio de manera independiente, pues nos vamos a origen y aquí vemos toda la lista de repositorios, ¿no? Estable, don free, y para arriba, para abajo, security, para arriba, para abajo, veis toda la paquetería con ser mía, etcétera. Backport estable en Debian estable backport, ¿veis? Aquí también se pueden ver todos.
Inclusive veis el kernel 6.4.0, pero yo no voy a bueno, el 6.4.0 sobre que se basa, pero lo que veis aquí que es 6.4.4, ¿veis? 6.4.4, si instaláis este, luego si instaláis 6.4.4, el de Bashport. Pero yo no voy a poner el kernel 6.4.4, me voy a mantener en el 6.1.0, en el que más aquí. Tengo el 6.1.0 normal y el RT Real Time, ok, en tiempo real. Pero si quisiera tirar del cable anclado en la pared, si quisiera podría poner el 6.4.4 de Bashport. No lo voy a poner. No lo voy a poner, y veis aquí todos los demás paquetes que están en la repostable de Bashport. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría, calvoroto! ¡A por otro perrito piloto! ¡Venga, gente! No he aguantado mucho porque he metido los Bashport, que son oficiales de Debian, ojo, pero estoy contento porque tengo PyWare 0380, la última 0381, y tengo mis aquí, ¿no? y tengo mis iconos Papyrus, que también es prácticamente la última, y YouTube DL tal y cual. Así que eso es todo, gente. Ya sabéis, like, suscribe, campanita, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, gracias por seguir ahí. Que por cierto, he escuchado algo, que me conozca ya lo sabrá, pero nada, no vamos a entrar. Eso sí te pido por Dios que no cuentes nada, que ya lo cuento yo. Así que no vamos a entrar. ¿Dónde está el puntero? Que no veo para parar OBS. Aquí está, he escuchado algo, vamos a dejarlo, he escuchado algo. Venga, gente, chao.